Buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 7 de este exitoso torneo virtual de FEDAR. Realmente estamos todos muy contentos y felices a llegar al fin de este ciclo de torneo. Y bueno, tenemos la visita del maestro Sergio Esponda. ¿Cómo anda, maestro? Hola, maestro Eduardo Barile. Muy bien, feliz de toda la tarea que realizamos, de ese sueño que apareció en su momento a realizar y hoy ya es un hecho. Desde el lado del Comité Deportivo, tomo la palabra de todos los integrantes, felicitar a toda la familia, felicitar a todos los participantes, felicitar a todos los instructores mayores y maestros que se tomaron su tiempo como para poder presentar su mejor video. De ahí rescatamos desde el Comité Deportivo la gran técnica que tiene nuestro Taekwondo Nacional. Por supuesto, con el correr del tiempo van a ir apareciendo aquellos nuevos valores, pero viendo los distintos videos de las distintas categorías, nos da a nosotros un panorama alentador que Argentina va a tener representantes siempre de primer nivel en las distintas competencias. Me pone muy feliz integrar el Comité Deportivo, me pone muy feliz integrar la Comisión Directiva de FEDAR y también decir estas palabras de finalización del torneo desde el lado del Comité Deportivo, que fueron todos maravillosos, su trabajo maravilloso desde el lado de todos los comités y no tengo más que palabras de agradecimiento por el comportamiento de todos esos instructores. Por supuesto, hubo gente que no estuvo de acuerdo con algunos fallos, por supuesto que hubo gente que no estuvo de acuerdo con la organización, pero sobre 1.288 competidores, que tengamos el 0,5% de gente disconforme, eso hace más que grande este torneo. Felicitar a la gente de Sportdata que nos presentó una plataforma donde pudimos desarrollar desde el primer punto algo que nos permitió hasta llegar a los diplomas. La verdad que es maravilloso, esto es maravilloso. Gracias por permitirme decir estas palabras, maestro Eduardo. Bien, bien. Y bueno, mientras nosotros vamos hablando, van a ir viendo imágenes de las 95, de las 95 finales, así que van a estar viendo a los finalistas que, bueno, se premiaron con el primer puesto. Y subiendo un poco la Argentina, nos vamos a Misiones con el maestro Aníbal Granada. ¿Cómo anda, maestro? Buen día, maestro Barile. Buen día, maestro Sergio. Demás maestros que puedan estar participando. A los más grandes, a los gran máster también. Así que le agradecidos somos nosotros de poder, digamos, estar participando en este Taekwondo Federal con esta posibilidad que esta plataforma nos concede y también con estos programas que verdaderamente nos muestran. Tal cual se vivió este magnífico torneo virtual. Bien, y maestro, en el torneo de usted, yo sé, me contó un pajarito que usted estuvo en el trabajo de apoyo de todos los umpires y del equipo de umpires. Y bueno, ¿cuál fue su función realmente en este torneo? A ver, ellos estaban en la trinchera. Yo estaba, desde el punto de vista como usted lo dice, no justamente en la trinchera, o por así decirlo, en el torbellino, y estaba por fuera. Ellos giraban al ritmo del torneo, muy atentos a que los umpires se conecten, muy atentos a que se suban, digamos, a la evaluación. Y emitir un fallo respecto de los matches que se estaban disputando. Y yo estaba viendo por detrás toda esta cuestión de intercambiar chat, de estar hablando con alumnos o con umpire, de que estén haciendo de tal manera, desde el punto de vista en buscarle la alternativa a no enredarnos
en detalles y que fluya como tal cual ocurre en un torneo presencial, ¿me entiende? Entonces, estar anotando todas las virtudes y todos los defectos que podíamos estar recabando dentro del ámbito, me refiero a lo de umpire. Es verdad, sí, me han comentado y bueno, realmente yo un trabajo y un soporte a todos impresionante. Maestro Esponda, con su experiencia y toda su experiencia en formas que tiene usted y que, bueno, que nos estuvo también en dos periodos en el cuerpo técnico como DT de la selección argentina, ¿cómo vio el nivel de todas estas fichas, de todo el torneo y sobre todo de las finales? Yo he visto un nivel impresionante. No sé si estamos de acuerdo en ese sentido. Como dije anteriormente, me dediqué a ver desde cuartos de final, poder ir jugando con los distintos videos que iban cargando, con un solo objetivo. Mis alumnos no lo veían y los contrincantes esperaban el fallo de los umpires, al cual mi respeto por la tarea realizada. Pero sí veía muchos de los videos de los demás competidores, de las demás llaves, y puedo decirlo y afirmarlo que hay un nivel interesante. Hay mucho que tenemos que corregir, me incluyo, porque de acá aprendimos un montón todos. Los videos que nos entregaban nuestros alumnos, los videos que veíamos de todos lados, pudimos ver esas pequeñas cosas que tenemos que corregir para poder encontrar esos competidores que en definitiva en el futuro, cuando esto todo ya desaparezca, permita a Argentina competir en el primer nivel. Destacar, por supuesto, que hay profesores de todo el país que participaron con sus tareas, ver videos en cada lugar que hicieron, la verdad que mis respetos. Pero cerrando el panorama, creo que los futuros entrenadores, los futuros los que van a preparar las distintas selecciones tienen mucho, mucho potencial. Así que prepárense porque se vienen grandes desafíos para esto. Sí, verdad. Y bueno, también nos visita las familias, ¿sí? Familias que estuvieron en las finales. Bueno, una en particular estuvo en el programa anterior, la familia de Matías Quevedo, de Daniela y de Franco. Hola, ¿cómo andan? Hola, maestro. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Bueno, con una particularidad de esta familia. Bueno, fueron finalistas. ¿Y qué pasó? Salimos todos campeones. Salieron primeros y estuvieron festejando. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿El jefe pagó un asado o no va a pagar el asado? Las facturas. Vamos a buscar factura para festejar. Factura y martes. Y bueno, Saboni, contanos esa sensación de que los tres se llegaron al final y los tres ganaron. Sí, inesperado. La verdad no esperamos eso. Siempre la intención de anotarnos en el torneo fue otra de progresar, poder entrenar con algún objetivo, una motivación. Y bueno, se dio así, la verdad que estamos más que contentos. Muy, muy, muy bien. Y también nos está visitando la familia de Lourdes. Hola, Lourdes, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo está Miramar hoy? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo está Miramar? ¿Está fresquito? ¿Hay sol? Sé que tuvieron una terrible tormenta, ¿no? Sí, hoy está hermoso. Día hermoso de sol, pero frío. Mucho frío. El otro día... Bien. Y también, cuéntenos cómo salieron en el torneo las tres. Bien, Mina salió tercera en su categoría de verde, yo primera y mamá también primera. Bueno, también ahí está con nosotros aparte de Lourdes, Hogni, y el nombre de la Peti. No se escucha bien, Nina. Nina, hola Nina, ¿cómo te va? Bien, ¿qué sensación a las dos o a las tres era de hacerla entrenar mucho y después, una vez que aceptaron cuál era el video su coach,
mandar el video y la sensación esa de espera de 24 horas. ¿Cómo la iban llevando o la iban sufriendo? La íbamos llevando todo el tiempo recargando la página a ver si ya la habían corregido. Para colmo, tu Sabonín no es ansioso, para nada. No. De paso le mando un saludo a mi Sabonín, que sé que anda por ahí. Bien. Y Lourdes, ¿qué formas te tocaron en la final? En la final me tocó Juché y Wangué. ¿Y a vos, Silvina? Igual, porque las dos somos segundos. Y Silvina, sabemos que tenés un poquito más de 40 años, ¿sí? Porque las mujeres no hay que decirle la verdad. Y impresionante tu desempeño y tu trabajo. Y contanos un poco, ¿cómo lo viviste vos? La verdad que hacía muchos años que no competía. ¿Verdad? Muchos. La idea fue también colaborar y estar presente en en esta competencia. Fue realmente un desafío muy grande, ¿sí? Pero bueno, la verdad que fue hermoso, ¿no? Ahora que pasó uno ya, lo que pasa es que también estaba como coach, porque entraron alumnas, dos alumnas mías y de Lourdes, que me acompaña para dar clase, y también estuvimos como juez, o sea que era bastante el tiempo que le dedicábamos al torneo, pero la verdad que fue excelente, en todo sentido. Fue maravilloso, la verdad que una experiencia. Veíamos los chicos cómo iban mejorando en cada vez que pasaban una llave, como decían los máster, los papás ayudando, la familia, la verdad que fue una fiesta deportiva. Muy bien. Y Daniela, también, esas sensaciones que tuvieron todos de enviar el video, ¿cómo lo fuiste llevando hasta que tenés el fallo? Sí, también lo mismo. Estábamos recargando la página constantemente para ver cuáles iban siendo los fallos. Pero rescato lo mismo, ¿no? La evolución que uno se propone, ¿no? Como decía recién Mati, el propósito era mejorar la performance anterior. Y también al ver las distintas competencias, porque íbamos viendo todas las llaves y las distintas categorías, era sorprendente cómo todos iban buscando mejorar en cada una de las llaves. Entonces yo creo que fue súper productivo, aparte que fue un torneo impecable, a mí me encantó, lo extraño, extraño el torneo, pero fue muy lindo ver cómo todos iban mejorando llave tras llave. Fue muy interesante ver la evolución. Sí. Creo que ahora nos está agarrando a todos el post-torneo que me pasa cuando vamos a un mundial, una Copa del Mundo, o a un selectivo, que uno, toda la expectativa, todo el trabajo de prepararse, y cuando termina queda como un vacío. Y a todo esto, Matías, aparte, vos tenés otra actividad, que saliste campeón mundial, y no fue de taekwondo, o campeón del mundo, y bueno, una para que todo el mundo conozca. También aparte de tu otra actividad, ¿qué otra actividad hiciste y a qué llegaste? ¿Qué logros llegaste? Bueno, todavía sigo, ahora por la pandemia está parado, pero futsal. Soy jugador de futsal ya desde hace muchos años. En la selección argentina participé del mundial que ganamos en el 2016 en Colombia. Pero también lograron algo muy importante en un campeonato contra Brasil. Ganarle, que nunca sí. Le podían ganar. ¿Y qué pasó cuando ganaron? Copa América. Ganamos una Copa América en Ecuador en el año 2015, creo que fue. Sí, le ganamos en semifinales a Brasil. ¿Y quién atajaba ahí? Yo. Ah, muy bien. Muy este bien. Campeonato fue titular. ¿Fuiste titular? ¿Y en el Mundial? No, en el Mundial estaba, era uno de los arqueros suplentes. Eras el Mascherano del arquero, aparte tenés algunos rasgos parecidos a Mascherano, siempre te cargamos. Así que bueno, damos por finalizado el primer bloque del torneo virtual de Federal y vamos a nuestros anunciantes.
Bien, arranca el segundo bloque y viene un segundo bloque muy nutrido. Nos acompaña el saborín Hernando Ortiz Maldonado, que es médico psiquiatra y especialista. Hola, Doc, ¿cómo anda? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá compartiendo esta noche este espacio para festejar un torneo fantástico, histórico, diríamos. Y bueno, también en este torneo fueron invitadas todas las federaciones de taekwondo y tenemos al representante de la Federación ATI, el Gran Máster Adrián Desiderio. ¿Cómo anda, Gran Máster? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Barile? ¿Qué cuenta usted? Buen día a todos. Un placer compartir este Zoom con todo este grupo prestigioso. Buen día, Gran Máster. Y está el representante de FATI, el maestro señor Marcelo Batrano. Hola, maestro Marcelo, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy contento y muy feliz de haber sido parte de este torneo virtual, aunque no estuve presente al 100%, todos los alumnos míos y los maestros estuvieron ahí trabajando. Fue una experiencia, una primera experiencia, única, y la repercusión que tuvo es que están todos muy contentos, ¿sí? Y bueno, ni hablar de la cantidad de competidores que hubo, ¿no? Fue extraordinaria. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y Gran Máster Adrián, ¿qué repercusiones hubo con la gente, con todos los competidores y los coaches de su escuela? Los comentarios que tuvo y lo que pudo ver el torneo. Bueno, sin lugar a duda, esto fue un hecho inédito. Evidentemente la pandemia nos ha ayornado en un modelo que, si bien existía, que es el modelo de la videoconferencia y del Zoom, esto generó una revolución desde el punto de vista tecnológico que nos permitió a todos aprender a hacer algo que lo teníamos por otro lado, pero no por el lado del taekwondo. Y bueno, la idea creo que fue muy original. Nosotros, la AIT Federación, había ya tenido un estímulo que había realizado una de las asociaciones que lo componen, mandada por Néstor Aquisto, pero que había sido online, había sido un evento online, cosa que es complicado. Si bien fue muy lindo, muy exitoso y una grata experiencia, los eventos, desde el punto de vista de videoconferencia, pueden ser sincrónicos o asincrónicos. El sincrónico es cuando, obviamente, la actividad se hace bajo visión directa del jurado y en el momento mismo y preciso en el que lo desarrolla el competidor. Esto lo hacemos nosotros en la Facultad de Medicina, cuando tomamos examen o cuando damos cursadas. Las cursadas pueden ser sincrónicas, en donde quien habla y expresa los contenidos de una materia lo hace en forma directa y online, donde puede haber preguntas, o puede ser asincrónica, donde hay un molde de clases que se vuelcan a una plataforma y en esa plataforma los alumnos pueden leer cuando quieren y después, digamos, la interacción con el docente se hace a través de fórum o de teleconferencias. Este modelo que se utilizó creo que es muy, pero muy bueno. Creo que fue un modelo muy bueno, y por eso es que la mayoría de los alumnos estuvo muy, pero muy contento. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del modelo anterior, el que somos nosotros, que sería el sincrónico, versus este, que es un modelo asincrónico? El modelo sincrónico tiene la complejidad de un torneo, es decir, el alumno participa de un evento online, se equivoca online, y el jurado puede evaluar la situación del estrés. En cambio, en esta modalidad, desde el punto de vista pedagógico, tiene un valor superlativo. Ayer tuve la oportunidad de escuchar algunas charlas de los coaches y escuchaba a Miriam Zárate, que estuvo brillante. Y Miriam Zárate expresó claramente cuál es el beneficio de este torneo, independientemente del hecho de poder interactuar con los alumnos que hace rato que no interactúan, estimularlos para que sigan practicando. Es el hecho de poder repetir muchas veces hasta que la mejor filmación pueda ser mostrada. Esto significa un acto docente. ¿Por qué? Porque equilibra a todo el mundo. Es decir,
aquel que lo hace mal 3 veces y aquel que hace mal 15 veces hasta que termina teniendo un resultado efectivo, los equilibra al final ¿sí? Por otro lado, otro elemento importante que aparece acá en esta competencia y que gustó mucho, es la necesidad del coach de generar un entorno lo mejor posible. Es decir, poniendo banderas alusivas, es decir, lo que aparece detrás de la escena del competidor. Y esto también ha tenido valor y seguramente que los jueces lo han mirado. Así como miraban la vestimenta, que no tuvieran zapatos o zapatillas, que el equipo fuera completo, que hicieran los movimientos correctos, también seguramente que tuvieron esa observación para evaluar el final del resultado. Entonces, la gente que participó, básicamente aquellos que les gusta mucho la competencia y que estaban deseosos de eso, que es el grupo de una de las asociaciones que pertenecen a la federación nuestra, que es la que representado por Alejandro Vanegas, quedó muy contento. La cantidad de competidores, y después hubo otros competidores que fueron con su coach, pero no representativo de una asociación dentro de la federación. Así que los felicito, realmente 1.300 competidores, 34 asociaciones, 3 federaciones, esto está hablando sencillamente de un éxito importante. Seguramente que va a haber que ajustar cosas, como escuché a algunos coaches decir respecto a la inscripción y la admisión, que a veces fallaban algunas cosas, pero creo que el camino es irreversible. En todos los actos docentes, hoy el sistema virtual va a quedar para siempre, porque, como muy bien dijeron, esto habilita a gente que está muy lejos, en otros países o en otras provincias, a poder formarse en forma continua. Así que lo felicito, realmente un avance extraordinario, y vamos a acompañar siempre que sea necesario y que nos inviten. Sabonín Hernán, sabiendo las características de este torneo que recién estaba, hoy tenemos a dos doctores o dos médicos impresionantes, sabiendo la característica de este torneo, ¿qué efectos enriquecedores creó en el participante? Bueno, yo creo que el taekwondo ya funciona pre-pandemia y sin este sistema como un ordenador de conductas y agrupa a la familia alrededor del alumno. Este torneo tuvo la posibilidad de demostrar en un gran desafío informático, como ya se ha dicho, que realmente el taekwondo acepta los desafíos como organizaciones y también para los chicos, para los coaches, para los maestros y los entrenadores, y a pesar de los inconvenientes de la pandemia, vuelve a agrupar a la conducta, vuelve a agrupar a la familia, y vuelve a mostrar el mérito que el taekwondo tiene, porque toda disciplina que se haga, tanto como una práctica física, como una práctica de desafío permanente, como una práctica, yo diría, espiritual, como es nuestra arte, genera circuitos neuronales que son importantes y que quedan, por la plasticidad cerebral, inscritos en los chicos, en los adultos y en los adultos mayores y las personas con discapacidad. Quiere decir que este torneo, a mi manera de ver, refuerza la idea de que el taekwondo es un mejorador de la conducta individual, familiar y social. Por ejemplo, como actúa como preventivo de malas prácticas, de violencia, de adicciones y de los hábitos malos. Y demuestra que los hábitos buenos se pueden aprender y seguir y generan circuitos propios en el cerebro mejor que los malos. Así que para mí es una experiencia buenísima que hemos tenido todo en la comunidad de taekwondo, esta apertura que ha tenido, que reafirma los principios de nuestro mentor, nuestro maestro y del creador, que son los 5 principios del taekwondo. Así que es de un valor enorme. Bien. Bueno, ahora le voy a hacer esta pregunta va para Grandmaster Adrián y Marcelo. Marcelo, vas a ser el primero en contestarla. Viendo esta pandemia, ¿no? El taekwondo ITF,
y el taekwondo de Argentina. Se está reinventando, o sea, no se queda quieto, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves de todo esto? Toda esta evolución que ahora nosotros tuvimos por esta pandemia y que dijimos no nos quedamos enfrascados esperando a que pase. No, no, no. Vamos a ver qué medios tenemos para poder transmitir taekwondo. Se está reinventando el taekwondo. Bueno, yo creo que es un poco lo que nos pasa al estar en Sudamérica. En Europa tienen un gran desarrollo porque hay aproximadamente 40 países de taekwondo ITF. Entonces, al vincularse entre ellos constantemente, en todos los torneos, más el campeonato mundial, más el campeonato europeo, ellos tienen una forma de exigencia que los hace mejorar, ¿no? Porque se van rozando todos los meses. ¿Qué nos pasa a nosotros al estar en Sudamérica? Nos tenemos que autoexigir. Nos exigimos entre nosotros mismos para poder elevar el nivel, porque inclusive llegar a América del Norte es muy costoso desde Argentina. Entonces todo el tiempo nos estamos reinventando por una cuestión de distancia y económica. Y otra vez con la pandemia nos vuelve a pasar lo mismo. Alumnos míos que están viviendo en Europa, ya en 3 meses están en la calle, están trabajando, usando el barbijo, como aquí, pero fueron 3 meses. Nosotros estamos terminando el 4º mes y empezamos el 5º, siempre haciendo diferencia en Argentina. Y esa diferencia, estar entrando en el 5º mes, otra vez nos hace reinventarnos, porque se nos va a pasar todo el año, vamos a perder el contacto con los alumnos, y tomamos medidas en marzo. El 23 de marzo, creo que fue el lunes, ya empezamos con las clases online. Teníamos la esperanza de que sean 15 días y volver al gimnasio. Y después fueron otros 15 días, y fueron otros 15 días, y otras 3 semanas, y después 15 días. Y hoy estamos entrando ya en el 5º mes. Así que, como decía Adrián, esto es algo que llegó para quedarse. En lo particular, estamos coordinando con los instructores que tenemos en el interior del país y en el exterior para seguir en contacto de esta manera, para seguir en contacto y entrenando. Y realmente espero que ya comiencen las clases presenciales acá en Capital, porque en el interior ya están entrenando con todo el protocolo necesario de mantener distancia, ¿no? De la higiene del lugar y de los elementos. Así que dentro de la Argentina, Capital Federal va a estar un poquito más relegada que el resto. Así que creo que es beneficioso, porque al no ver a los alumnos durante la semana, los instructores están en contacto vía Zoom o vía WhatsApp o Jitsi o Meet, todas las aplicaciones que existen, y estamos en contacto, mucho más que antes, creo. Ese es el lado positivo. Estamos más en contacto porque teníamos miedo a perder el contacto. Sí, 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 es verdad. Estamos más en contacto. Tenemos más tiempo para estar en contacto. Sí. Eso es lo que ha producido esta pandemia, ¿no, Grandmaster? Y yo creo que, yo creo que lamentablemente fue un impacto muy fuerte sobre los instructores de taekwondo, sobre todo aquellos que viven exclusivamente del taekwondo, fue un impacto enorme. Es decir, el tema de la cuarentena impactó sobre algunas profesiones en forma directa, en otras tangenciales, pero la gente que trabaja como cuenta propista o que tenía un gimnasio, realmente, esto hablábamos ayer con Barile respecto al impacto económico que ha generado esto. Y nosotros cuando hablamos de salud decimos, la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y la pandemia trajo una situación que desarticuló absolutamente todas esas esferas, física, psíquica y social. Social porque permite que nos juntemos ni siquiera con nuestra familia. O sea, la familia, los padres, los abuelos, los chicos no pueden ver a los abuelos. Desde el punto de vista físico, depende de donde uno vive, tiene mayor o menor posibilidad de moverse, pero taekwondo es físico,
entonces también se afectó. Y social también, porque entonces psíquico, físico y social, todas las tres esferas se afectaron. ¿Y cuál es el impacto y la importancia del evento que ustedes pudieron desarrollar? El impacto es que movilizaron socialmente a la familia, lograron que la familia se ocupara de ese chico que de repente está todos los días adentro de su casa. Yo escuché que alrededor del 58% de los menores de 10 años, me parece, de los que participaron, significó que se tuvieron que entrenar, por lo tanto empezaron a moverse, aunque sea un espacio chico desde el punto de vista físico, y entrenar los movimientos y mil veces para que salga bien, y filmaban. O sea que mejoraron la parte física, mejoraron la parte psíquica y mejoraron la parte social, por lo menos interno, independientemente del nexo por vía Zoom. Por lo tanto, desde el punto de vista afectivo y de unión del grupo, el impacto que generó en la idea es extraordinario. Es extraordinario y tiene valor de salud. Yo cuando hablo de taekwondo, hablo siempre de taekwondo para la salud. Es decir, para mí, el taekwondo no debe estar alejado del concepto de salud. Y nosotros siempre trabajamos, desde que empezamos a practicar, en el año 73, con Enrique Iris, trabajamos sobre esa base y ese concepto. Es decir, que el instructor de taekwondo debe ser un agente de salud. ¿Y por qué tiene que ser un agente de salud? Porque si no es un agente de salud, un instructor de cualquier deporte, es un agente de enfermedad. O sea, no hay un término medio. O sos agente de salud o sos agente de enfermedad. ¿Por qué? Porque si haces mal los ejercicios, haces hacer a chicos actividades que no le corresponden, adultos actividades que no le corresponden, enfermos con patologías crónicas, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad, actividades físicas que no le corresponden, estás haciendo, generando enfermedad. Entonces, el primer concepto es que este tipo de actividades que se hizo por esta vía es un concepto total de salud, porque aplicó a las tres esferas que implica la salud: psíquica, física y social. Así que yo lo felicito en ese aspecto, porque creo que fue extraordinario lo que se hizo. Gracias. Realmente también, por intermedio de todo FEDAR, queremos agradecer la participación de sus federaciones. Estamos más unidos que nunca con el taekwondo, y eso nos halaga a todos nosotros. Y bueno, hablando de taekwondo, tuvimos la posibilidad de poder concretar este sueño del torneo, y sin el apoyo también de nuestros sponsors sería algo imposible. Y bueno, nos está visitando Vicente Marcone, de la empresa Gran Mar. Hola, Vicente, ¿cómo te va? Bien, Eduardo. Adrián, Marcelo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, sí. No estoy muy práctico con esto del Zoom. Pero Vicente, siempre, como siempre, Gran Mar está apoyando al taekwondo argentino, a la selección, y a la selección nacional, y bueno, a la FEDAR. Y ahora estás apoyando este torneo virtual. Sí, la realidad es que pensaba que ya van más de 35 años que estamos apoyando el taekwondo ITF nacional, y en esta oportunidad que nos convocaron para este torneo virtual, dentro de nuestras posibilidades hemos tratado de estar presentes como siempre, porque consideramos que la actividad fundamental para el beneficio de nuestro negocio es todo lo que genera ustedes. Esa es la realidad. Sí, sí. Realmente cuando me imagino que todas las federaciones está por hacer un evento, siempre piensan en Gran Mar, como Gran Mar también apoya a todos los instructores y a todas las federaciones. Así que nosotros estamos totalmente agradecidos del apoyo de Gran Mar en todos estos años de que estamos o en la selección o ahora en este torneo virtual. Y también nos está acompañando
el representante de OCN y de SPID, el Sabonín Maximiliano Len. Hola, Sabonín, ¿cómo anda? Buenas noches, Eduardo, maestro. Es una alegría estar acompañándolo acá. Buenas noches al gran maestro, al maestro Sabonín y a Vicente. Bien, y también surgió este apoyo también de OCN y de SPID, de parte tuya. ¿Cuál fue la visión? ¿Por qué tenemos que ustedes están apoyando a este torneo virtual? Bueno, fundamentalmente la inquietud vino por parte de mi maestro, el maestro Sergio Esponda, integrante del Comité Deportivo FEDART, y él sabe que hace años me dedico al sponsoreo, tengo una agencia de publicidad en la ciudad de Miramar, en la cual organizo eventos, es mi actividad principal, la que desarrollo y comercial, y bueno, soy distribuidor oficial de SPID acá en la zona, y también de OCN Argentina, así que tuve la posibilidad de hablar directamente con los dueños de las firmas, y cuando les comenté la propuesta, totalmente desinteresados, me dijeron: Maxi, hay que apoyar el deporte, estamos en una situación de crisis nacional, y lo que están haciendo ustedes con el taekwondo es algo fundamental para poder generar contención y movimiento en las familias, en los hogares, así que cuenten con nuestro apoyo, no hubo ningún tipo de limitación ni de freno para apoyar este evento, sin saber y sin imaginarnos que cuando me preguntaron más o menos cuántos competidores calculaban, siempre hablábamos entre 300, 400, y si eran 500 competidores, estábamos hablando de un evento que iba a ser exitoso. Así que hoy, con el diario del lunes, decir que tuvimos 1.288 competidores, solo de Argentina, y comparándonos con el torneo que fue de Alemania, en donde participaron 10 países y convocaron casi 300 competidores, realmente habla del amor que tenemos todos los que instruimos taekwondo, la pasión que nos mueve y nos conmueve, ¿sí? Porque ese movimiento que genera movernos nace desde el corazón, del espíritu, de querer estar en contacto con nuestros alumnos, con nuestras familias, y entender de que tenemos vida. Y si hay vida, hay posibilidad de lucharla y de pelearla. Y si estamos todos juntos y unidos, vamos a llegar muy lejos. Y acá estamos, disfrutando de este éxito y de este logro maravilloso, escribiendo la nueva historia del taekwondo nacional y mundial. Bueno, yo me imagino, Vicente, que él está con todos sus productos de Gramar, trabajando con todas las artes marciales y todos los deportes de contacto, lo importante que es el taekwondo ITF para Gramar, de todas las líneas del taekwondo ITF. Sí. Nosotros nos sentimos parte, desde nuestro lugar, del desarrollo del taekwondo ITF, porque desde los inicios, tanto maestro Desiderio, Batrano y tantos otros, los conocemos ya hace casi 40 años, ¿no? Así que te podés imaginar, peinamos canas todos, y desde nuestro lugar nos sentimos identificados y hemos tratado siempre de apoyar todas las iniciativas de todos los grupos, porque consideramos que el desarrollo del taekwondo ha sido un éxito en la Argentina, y ha convertido a Gramar en una de las empresas más relevantes a nivel nacional y con trascendencia internacional, gracias a los entrenadores, a los competidores, a los maestros que han llevado nuestros productos por el mundo. Así que nos sentimos muy orgullosos y siempre que somos convocados tratamos de colaborar dentro de nuestras posibilidades y estar a la altura de los mejores del mundo, como es la Argentina, ¿no? Uno de los países más relevantes en el taekwondo ITF. Mucha verdad, tenés mucha razón, y lo he vivido en Irlanda, donde se mataban por los dogos de Gramar. Los japoneses estaban fascinados y pidiendo más. Así que bueno, yo de mi parte de nuevo quiero agradecer a los sponsors
por el apoyo que han hecho, que han dado a este torneo y también a las visitas del Grand Master Desiderio y el maestro señor Batrano y Sabonín Maxilén. Vamos a un corte y vamos a ver a nuestros auspiciantes. Bien, arrancamos con el tercer bloque y es el bloque de los sorteos de los que todos estaban esperando, nuestros tres sponsors que, bueno, nos han traído productos y el Sabonín Maxilén, que ahora me está acompañando, va a dar la nómina de ganador. ¿Por qué? ¿Qué utilizamos para sortear? ¿Qué fue el requisito para que todos entren en el sorteo, Maxi? Muy bien, buenas tardes, buenas noches, maestro Barile y maestros que nos acompañan. Como estaba el compromiso tomado de nuestros sponsors acompañándonos en el torneo y acompañándonos en este maravilloso programa que le da difusión a la familia del Taekwondo Nacional, tanto de Eiffel, Electrodomésticos, Grandmark, sponsor oficial, Speed Unlimited, Energy Drink, y OCN Argentina Indumentaria Deportiva y Urbana, es que realizamos un sorteo entre aquellos que nos acompañaron durante todos estos programas y compartieron en las páginas tanto de Instagram como de Facebook. Así que acá tengo los ganadores que han salido sorteados a través de Grandmark, que va a entregar los premios, Cipuline, Augusto, también de Grandmark, Torres, Adriana. Seguimos con los premios de Grandmark, Vega Yamila y el último premio de Grandmark, Santa Cruz Edardo. Y de Speed, 500 centímetros cúbicos. Disculpa que te interrumpa, Grandmark nos trajo cuatro barbijos, ¿sí? Cuatro barbijos de Grandmark. Muy bien. Grandmark les va a entregar a estos ganadores un barbijo a cada uno. Así que eran los cuatro premios de Grandmark, un barbijo para los que recién mencionamos, y de Speed Unlimited Energy Drink vamos a sortear un pack de 500 centímetros cúbicos de bebida energizante con 12 unidades, el pack para Petronella Maximiliano, y el mismo premio de Speed Unlimited de 500 centímetros cúbicos para Alvarenga Verónica. Y de OCN, Indumentaria Urbana y Deportiva, una remera Andrea Silvina y un buzo María Eugenia Noriel. Así que muchas gracias a todos los sponsors que nos han acompañado desde el inicio en la difusión de este evento que ha sido un éxito superador de nuestras expectativas. Gracias a todos los que nos acompañaron, a las empresas, a los comités, a la federación, a la familia fundamentalmente, porque sin las familias no hubiera sido posible este hermoso éxito con casi 1.300 participantes. Muchas gracias, maestro Barile, Alejandro Tiratel, por la producción de este hermoso programa que le da difusión a nuestro Taekwondo Nacional. Gracias, Maxi. Y nos vamos a mostrar a nuestros auspiciantes. Bien, arrancamos el tercer y último bloque del séptimo programa del torneo virtual de FEDAR. Y bueno, tenemos varias visitas que a nosotros nos ponen muy contentos. Entonces tenemos a Master Héctor Sousa. ¿Cómo anda, Gran Master? ¿Cómo anda, Master? Bueno. Muy bien, acá desde Misiones, esperando este hermoso momento de esta comunicación y entre todos hacer este hermoso programa de cierre de lo que fueron 6 jornadas anteriores muy buenas.
en un poquito en representación del Comité de Comunicaciones. Estuvimos con mucho trabajo, tanto en el diseño de la imagen del torneo y en la difusión. Creo que la difusión del torneo, bueno, a través de la imagen, pero fue un poquito artífice cada uno y todos los instructores y todos los que se interesaron en este desafío que nos presentó el Gran Master Cat. Así que bueno, muy contentos, muy positivo todo, y bueno, creo que la imagen entró por los ojos, pero que todos hicieron un gran trabajo para que, bueno, para que entre, para que sirva. Muchísima gente felicitó por, bueno, por las imágenes, etcétera, por la forma en que se hicieron las difusiones. La cuenta regresiva causó un lindo impacto, y después, bueno, pero esta programación del canal de YouTube, la verdad que también fue bárbaro, y estoy muy orgulloso del equipo de trabajo. Bien, también está del Comité de Comunicaciones el maestro Luis Andrada y el Sabonín Mundi. Nosotros decimos Mundi. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien por acá? Ya terminando el trabajo. Bueno, ya ha terminado el trabajo. Un trabajo que se hizo a conciencia y la manera más profesional. Bueno, nada, agregar y adherirme a las palabras de mi compañero de comité, el maestro Sousa. Todo bien, por suerte. Bueno, y Mundi está en el comité también de informática y de comunicaciones. Hola, Mundi, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, ¿todo bien? También, bueno, el comité de informática hizo un trabajo muy importante, por debajo, donde no se ve a veces, pero por suerte pudimos solucionar los problemas y avanzar y que todo saliera muy bien. Gracias, por suerte. No, aparte un trabajo fenomenal, apoyando a los umpires y apoyando a todos los comités. El trabajo que han hecho en informática quedó muy claro en las capacitaciones para coach y umpire. Sí, también participamos en las capacitaciones, por eso hicimos un trabajo bastante intenso todo el comité. Y también asesorando a varios coaches que por ahí estamos un poquito más centrados en años, y esto de la informática y de subir a Sport Data, te tuvimos que pedir mucha ayuda, ¿no? Sí, también. Hasta altas horas, estuvimos todos, ¿no? Porque, bueno, ustedes también estaban hasta altas horas preocupados y ocupados para que todo saliera bien y que todo, poder inscribir a toda su gente y que esto fuera una fiesta. Yo quisiera mencionar la simbiosis que hubo entre todos los comités y al mismo tiempo entre todos los participantes, porque sinceramente nos preguntábamos cosas y lejos de tener un egoísmo o algún sentimiento particular, la gente contestaba, el comité de informática a través de Edmundo o el comité de jueces de árbitros a través de la maestra Zárate o el maestro Granada, sinceramente estaban a cualquier hora. Y me consta porque tuve necesidades, he llamado a Gran Master Cat, he llamado a ellos, y siempre estuvieron muy dispuestos. No solamente metíamos video hasta las 4 o 5 de la mañana, sino que también nos hablábamos a la madrugada. Fue, la verdad, maravilloso sentir esa conexión que tuvimos en FEDAT. Y creo que hicimos un trabajo muy, muy bueno, en todo sentido, pero también en la familia, que supieron entendernos, y creo que nadie se separó. Así que cumplimos la función, porque sinceramente al principio no, en nuestras casas no entendían por qué teníamos tantas reuniones, pero creo que entendieron, y también han visto el video final que lo ha hecho Luis y Héctor y Mundi, y fue muy emotivo, y Alejandro Tiratel, ahí me estaba olvidando, fue muy emotivo ese video, mostrar todo el taekwondo nacional en 5 minutos, así que los felicito por el video que han realizado. Y en este último blog y con estas gratas visitas que tenemos, está el maestro, Gran Master Rubén Marchini. ¿Cómo anda, Gran Master? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto escucharlo. Resumiendo lo escuchado, sí, así fue. Más que nada, lo más sorprendente fue los horarios a la madrugada. 3 de la mañana, yo puntualmente lo llamo a Mundi. Primero le mandé un mensajito y después me dijo, no sos el único,
tenía una chorrera detrás esperando para asesorarlo en el sistema, más que nada, para comprenderlo y seguir adelante, ¿no? Porque todos queríamos que los alumnos sigan compitiendo. Así que bueno, sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, muy feliz. La gente estaba muy feliz, la familia estaba muy feliz. Un poquito complicado con el formato, pero todo salió adelante, así que, no, genial, genial. La verdad que felicitaciones a todos, la verdad que muy bueno. No tengo palabras más que de agradecimiento, que es lo que me devolvieron a mí, así que, genial. Hay que seguir adelante, nada más. El trabajo fue excepcional. Verdad. Y independientemente de que, bueno, nos costó acostumbrarse al sistema de Sport Data, Grandmaster Alberto, a mí no me queda la menor duda que fue un acierto presentar este sistema para este torneo virtual. ¿Qué tal? Gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien mi voz allí? Lo escuchamos bien. Ah, perfecto. Sí, fue un éxito. Es un modelo muy interesante. Cuando a mí me lo trajeron por primera vez, me lo presentó Master Bonds. Me lo trae por primera vez y me pareció un modelo sumamente atractivo. Fíjese que genera muchísimo orden. Así y todo, cuando hay un torneo presencial, debe haber orden en la parte operativa comandada por todo un equipo. Pero aquí el orden es doblemente importante. Fíjese que, por lo menos le comento, en el modelo que se describe, y que me gustaría repasarlo en dos palabras, ¿no? Fíjese que hay un día de subida de videos entero y hay otro día entero para calificar la competencia. Mire el trabajo, porque yo no lo he escrito todavía, pero el trabajo que se hacía inicialmente, aparte de haber hecho la registración y todo hecho con muchísimo orden, todos los días a las 6 de la mañana sonaba el despertador en casa. ¿Por qué? Porque a las 7 menos 10 yo me tenía que comunicar con Master Bonds. La idea de comunicarnos con Master Bonds es planear cada ronda. Eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque así como se llaman los competidores en cada ring, acá desde nuestro sistema, se llama a los competidores en cada ronda. Entonces, durante todos los días, durante 14 días, a las 6 de la mañana sobre el despertador, y 7 menos 10, yo me comunicaba con Master Bonds afuera para poder planear quiénes iban a competir en cada ronda. Y no solamente quiénes iban a competir, sino era quiénes iban a juzgar cada uno de esos enfrentamientos. El primer día hubo pocos enfrentamientos, hubo 50 o 60, que fue la primera a la sexta ronda. Después, en el segundo y el tercer día, hubo arriba de 300 enfrentamientos. Cada uno de esos enfrentamientos era calificado por un consejo de ring. Mire esto, Eduardo, que le comento, si me da un instante, ¿no? Cada consejo de ring tiene 5 jueces. 5 jueces que no están frente a un jefe de mesa como es en un torneo presencial, sino que están distribuidos, uno en Mendoza, otro en Salta, otro en Ushuaia, otro en Misiones, y otro vaya a saber en qué lugar. Y cada uno evalúa a su tiempo, porque tiene muchas categorías de esa ronda a evaluar. Lo interesante es que el jefe de grupo tiene que asegurarse de que cada juez termine de evaluar la ronda en las 24 horas que tiene disponible, porque si no terminan, el resultado, esto es lo interesante, Eduardo, el resultado no aparece para el público, y tampoco podemos iniciar la segunda ronda. Así que, y para que califiquen, para que vuelvan. Orden, disciplina y pasión por la que tenemos el taekwondo, ¿no? Creo que esto determinó fuertemente el éxito de todo lo que sucedió. Obviamente la participación de todos, pero la pasión hizo que nos uniéramos. Eduardo, esto fue lo que pasó. Bueno, realmente lo que yo estaba pensando mientras usted estaba hablando, creo que tuvo un sueño cumplido, ¿no? Se le cumplió un sueño importante. Sí, en realidad fue un sueño cumplido. Yo no sabía cómo apuntábamos o cómo apuntaba este proyecto. Es un proyecto nuevo, así que de un gran aprendizaje. Ahora, yo le diría que esto ha sido un gran campeonato, pero fue un torneo de escuela. Más que nada fue un torneo de escuela, porque todos aprendimos muchísimo. Desde los competidores que
tuvieron que practicar no una vez la forma, sino 6 veces cada ronda. Por 6 rondas, de repente alguien tuvo que practicar 36, 40 veces, más las veces que tuvo que filmar. El instructor que aprendió a dar coaching a través de videos, que no va más allá de la pandemia. El día de mañana yo voy a filmar, yo soy un competidor, filmo mi forma, se la mando a mi coach y mi coach me va a dar soporte de esa manera. Es extraordinario. Aprendimos a convivir durante todo el espectáculo, el torneo este, con todos los comités. Y, por otro lado, aprendimos a manejar un torneo virtual que no sabíamos cómo era. Segundos en el mundo. Y cabe decir que va a salir también ahora, desde la ITF, la Copa del Mundo con este sistema. Significa que todos los que hayamos entrado en este sistema estamos preparados, muchísimo más preparados que otra gente, para entrar ahora en la Copa del Mundo de la ITF, que va a ser en octubre, con esta misma plataforma y con este mismo sistema. Así que parece muy interesante habernos preparado para sacar los mejores campeones mundiales. Yo les aseguro que estos competidores, el nivel altísimo que hemos tenido desde cuarto dan hasta abajo, van a tener mucho más chance de salir campeones mundiales ahora que se entrenaron en esta plataforma, que no es menor. Clarísimo, clarísimo todo lo que nos virtió, nos está diciendo. Bueno, también presente, recién entró, el maestro Julio Penayo. Hola Julio, ¿cómo te va? Ahí estamos, muy bien. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo enorme a los grandes maestros, a los maestros que están presentes y al programa. Así que bueno, un día muy feliz para nosotros de estar haciendo un cierre tan importante. Bien, bueno, buenos días. ¿Tenés algún concepto que para finalizar todo este trabajo del torneo? Bueno, sí, brevemente. Creo que va a llevarnos un tiempo largo seguir pensando en todas las cosas que hicimos bien y en las cosas que podemos mejorar como organización. Pero creo que es una iniciativa que va a quedar en la historia. Por mi parte me gustaría plantear 2 cuestiones fundamentales. Una es el enorme orgullo y honor de que tantas organizaciones tan importantes como las federaciones amigas nos hayan acompañado, que están integrados por grandes maestros, por maestros con muchísima experiencia y con un gran recorrido del taekwondo argentino. El hecho de que nos hayan acompañado y que estemos unidos es un momento tan muy importante para nuestra historia. Y lo segundo que creo que hay que destacar es que los eventos que nos pueden unir pueden ser de distintas índoles, pero es tan bueno esto y tan importante y tan destacable que el evento que nos unió es un evento donde pusimos en el centro a las personas, que es lo que deberíamos hacer las organizaciones en el futuro, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Pensar en lo más importante que tenemos, que son las personas, nuestra gente, la gente que nos acompaña y que han hecho que ocupemos el lugar de líderes o de escuelas o de grandes maestros o de maestros, porque gracias a ellos estamos donde estamos. Así es que es para celebrarlo y una vez más, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Bien. También nos visita el presidente de FEDAR, el Gran Máster Pablo. ¿Cómo anda, Gran Máster? Está en silencio, Gran Máster, el micrófono. ¿Cómo anda, Gran Máster? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Con tantas presencias de gente, de maestros, grandes maestros, de sponsors, gente amiga también. Y bueno, muy feliz de que estén en el último programa. Y, Gran Máster, desde sus dos y medio periodos como presidente de ITF, usted había dicho, ¿no?, en varias reuniones y que hemos tenido que había delegado un poco la parte nacional, porque era totalmente aceptable en nuestra parte, la parte nacional, porque tenía que trabajar mucho para ITF, y que dijo, bueno, ahora que yo no soy más presidente de ITF, me voy a abocar a la Argentina, al trabajo de organizar
el taekwondo de Argentina. Cuéntenos. Bueno, yo creo que este paso y este torneo es un poquito la respuesta a algo maravilloso que ha sucedido, que en principio yo no sé si todos le teníamos tanta confianza o nos teníamos tanta confianza al trabajo, a la unión, y que a medida que se fue haciendo esto nos fue uniendo, porque a veces sin trabajo como es difícil formar acuerdos y uniones y tirar para un mismo lado si no hay una soga. Yo creo que esto fue una cinchada que nos agarramos toda la soga, especialmente la soga que tiró el Gran Máster Alberto, que me pareció muy bueno porque él, yo no sé si ustedes recuerdan, fue uno de los primeros en la ITF que pensó en la evolución, que pensó en la informática. Yo me recuerdo cuando fuimos a Canadá, en Montreal, que fue en el año, ¿qué año? 92 fue. Alberto. Fue en el 90 que lo organizó Master Tran Triekwan, Gran Master. En el año 90, efectivamente. Por eso el maestro Katz en ese momento fue con todos los equipos de electrónica, con todas las llaves, con todo, porque él tenía la fuerza y la gana y dijo, esto lo vamos a mejorar. Yo creo que lo que trae acá es esas mismas ganas que vienen empujando desde tiempos inmemoriales, como jefe de árbitros y jueces también. Entonces yo creo que el primer día que mandé un mensaje y abrí el torneo, dije, acá nos reúne la pasión. Y ahora es cuando lo siento con más fuerza eso, como que siento que nos reunimos la pasión de un montón de gente, pero lo que sí hay individualidades que tienen un poder enorme. O sea, lo que estoy mirando es que acá hay capacidades que se suman. Esta es la sinergia que tiene la Federación Federal. Que quiere decir que acá hay grandes maestros, federaciones amigas, hay gente muy preparada en comunicaciones, en las relaciones institucionales, el comité deportivo, los umpires, digamos como que estamos rodeados de capacidades. Y cuando se junta todo eso, ¿saben que el resultado único que le queda a uno es el éxito? Y esto es lo que ha sucedido. E inclusive, cuando vi el video, este que trae un pequeño resumen, me sentí tan orgulloso porque primeramente un video que es súper profesional, como uno, hasta la música va emocionándolo a uno. Me pareció maravilloso. Pero me pareció maravilloso ahí también ver la inclusión. O sea, ver capacidades diferentes trabajando, ver lugares distintos de distintas provincias. Pero uno que tenía un gimnasio hermoso, enorme, y otro que lo estaba haciendo en la terraza, lo estaba haciendo con no sé, había un gato ahí, pero me parecía tan valioso uno como el otro. Entonces me pareció tan bueno esta integración, y mostrar una cara de federativa, federal, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre un poquito marginamos a la provincia, porque siempre la capital en la que se reúne un poquito más de gente. Pero yo creo que este nuevo método en que hemos hecho el torneo nos ha dado conciencia de que hay que ir a la provincia, de que hay que generar torneos en la provincia, y que la gente está ansiosa por participar y hay que darle un lugar. Y eso, digamos, con el tiempo, no, de repente no estuvimos lo suficientemente preparados y ahora sí lo estamos haciendo. Y este lugar que le dio el programa, inclusive de taekwondo, estamos ahora, digamos, haciendo este capítulo, también le dio lugar a la familia, que la familia del taekwondo no participaba tanto. Entonces, he visto la capacidad enorme de los comités, no dejo de enorgullecerme y de felicitarlos, ¿no? Si tuviera que empezar a hablar de nombres, digamos, creo que tendría que ocupar, hacer una lista de no sé, de 30 personas, entonces me olvidaría de alguien. Por lo tanto, quiero hacer una felicitación así general. Creo que me olvidé de hablar del Comité de Informática, que está muy a veces escondido, pero que hace un trabajo invalorable. Así que gracias, gracias, gracias. Y en el SARP, usted estuvo viendo todo el trabajo realmente. Recién lo que expresó, sinceramente, me dejó sin preguntas, pero que me las respondió todas.
En el desarrollo cuando tuvimos las primeras reuniones, ¿qué queríamos lograr de la federación? Usted lo soñó y se va cumpliendo todas esas etapas que usted fue pensando de la federación y que van a venir más etapas. Sí, yo creo que a mí hay algo que me gusta, es... No sé si me gusta adivinar el futuro, porque no es la palabra, porque nadie lo puede adivinar, pero sí me gusta ver. Y entonces yo siempre tuve la visión de que dedicándonos a mejorar los instrumentos o las herramientas que tienen los instructores, ahí la federación va a estar en el mejor lugar. Y eso es lo mismo que yo pensé para la ITF. Yo creo que acá en Argentina nos demoramos, tenemos un potencial enorme, entonces es hora de mirar para los costados y potencializar lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Terminamos ahora una etapa de un torneo. Esto acá no se terminó. Ahora no quiero adelantar, pero yo ya tengo algunos planes de nuevos proyectos que me gustaría convocar a la comisión directiva, porque yo creo que es un barco o un tren, como dijo Alberto, que no para. Y ahora nos estamos subidos y esta suma de capacidades individuales podemos hacer lo que querramos, porque tenemos la capacidad. Y yo creo que esto es la gran diferencia que tenemos nosotros, que tuvimos a nivel internacional por saber elegir a quienes nos acompañan, y hoy saberlo a nivel nacional, que decir, están las cabezas, pero no la cabeza del tipo que tiene un título, y lo pusieron ahí, saca una tarjetita y dice, yo soy tal. Sino el tipo que no saca la tarjetita, pero tiene la capacidad para hacer, manejar una empresa, para manejar miles de alumnos. Cualquiera de la gente que está sentada acá tiene un grupo de una federación compuesta con un montón de instructores y de categoría mayor. O sea que tienen una experiencia invalorable. Pero a veces el argentino es el tipo que dice, yo solo puedo y soy el mejor. Yo creo que nos acabamos de dar cuenta que juntos somos los mejores. Y que entonces este programa que empezó con este torneo, ya no tenemos, no tenemos un alto, no tenemos limitaciones, no hay barreras. Solamente hay que proponerse y ahí vamos a llegar. Entonces me parece que tenemos muchos escalones por hacer y que bueno, que antes de hacerlos públicos, creo que tenemos que privado hacer alguna reunión como para ponernos de acuerdo. A mí me enorgullece de ser su alumno, como usted me dijo, su discípulo, y lo veo con tanta energía y con ganas de seguir avanzando, que este incentivo que baja de la pirámide, de la parte de arriba hacia nosotros, creo que fue importante para que este torneo sea un éxito. Y siempre al final del programa, yo doy una reflexión, pero bueno, creo que Grandmaster Pablo va a cerrar el programa con una reflexión que a usted le parezca. A mí me parece que le agradezco que me da esta oportunidad. Yo creo que refrescarlo nada más, porque todos nosotros un poquito lo tenemos. Y yo creo que es, por sobre todo, en todos los trabajos que vayamos asumiendo, poner los principios y los valores del taekwondo, digamos, acompañándolos. Como que no olvidarnos de toda la parte de humanidad. Yo creo que esta pandemia que estamos pasando nos pone en un lugar mucho más humanos. Yo creo que este torneo también ha mostrado humildad, humanidad y por sobre todo empatía. Y me paro en la palabra esta empatía, es decir, que la empatía nos puede acompañar como para que este crecimiento federativo que hagamos sea pensando y poniéndonos en los zapatos de los demás. De repente no ubicándonos en el gimnasio que tiene éxito, que puede de alguna manera sostenerse, sino pensando en esa provincia de la punta del mapa de Misiones o de Ushuaia, que tienen ese gimnasito chiquito y que necesitan a la federación que lo respalde, que le dé instrumentos, que le dé todo el material para que puedan ellos crecer. Yo creo que pensemos en ellos y no pensemos egoístamente en nosotros. Ese es el mensaje más importante que me parece que para compartir. Bueno, gracias a todos, gracias Grandmaster, gracias a los auspiciantes, gracias a los maestros, a los sabonines, a los sabones, a todos los alumnos, a los competidores, a las familias,
por estar en este programa y apoyarnos, y apoyar al torneo. Muchísimas gracias, y espero que este programa siga, que esto no sea un final, sino sea un principio del programa. Bueno, gracias a todos. Ahora sí, gracias. Nos vemos, gracias por estar, Gran Master, sabores, maestros, gracias. Muchas y bueno, gracias, una oportunidad de seguir viéndonos. Felicitaciones a todos, Taekwondo. Felicitaciones, gracias a todos.